Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal, gracias por ver y comentar. Fecha 10 del fútbol profesional colombiano y tendremos jornada de clásicos. Atlético Nacional, visita al Deportivo Independiente Medellín. Medellín recibe Atlético Nacional. Lo que siempre tenemos que decir en este tipo de partidos: no hay locales, es el mismo estadio, misma ciudad, un viaje menos y esto termina favoreciendo el descanso de los jugadores. Eh, hay particularidades en este partido porque hace rato no llegaban los equipos en la parte alta de la tabla, segundo y tercero, y eh, llega a Medellín con una mejor nómina, con mejor plantel y Atlético Nacional, pues con las aguas un poquito más tranquilas, pero todavía con esa ruptura que hay con una parte de la hinchada y pues con todas las situaciones que ya conocemos de refuerzos que no llegaron, de jugadores que se fueron. Eh, entregaron los equipos la nómina de convocados, 18, 18 jugadores cada uno. Deportivo Independiente Medellín convoca a Jimmy Gómez, Leiser Chaverra, Víctor Moreno, Joaquín Varela, Anderson Plata, Deiner Quiñones, Luciano Pons, que se recupera, bueno, se recupera no, viene de, de pagar dos fechas de suspensión, lo mismo que Aguirre, eh, Andrés Ibargüen, este sí viene de recuperación por lesión, José Luis Chunga, Daniel Londoño Jaime Alvarado, Daniel Torres Edwin Cetré, José Ortiz, Julián Gómez, Luis Manuel Orejuela, Brian León, Diego Moreno. Por su parte Atlético Nacional, bueno, ta, Nacional también entregó eh, el parte médico. Y dice, Andrés Salazar, lesión meniscal, rodilla derecha, incapacidad tres semanas. Sergio Mosquera, lesión muscular de bíceps femoral, grado 3, incapacidad tres semanas. Juan José Arias, alta médica, Eric Ramírez Alta Médica, Dorlan Pavón Alta Médica, Tomás Ángel Alta Médica. Convocados de Atlético Nacional, Harlen Castillo, Kevin Nier, Cristian Zapata, Felipe Aguirre, Juan José Arias, Álvaro Angulo, Andrés Román, Ediero Campo, John Duque, Robert Mejía, Nelson de Osa, Juan Pablo Torres, Dorlan Pavón, Neider Moreno, Brian Palacios, Oscar Perea, Eric Ramírez, Jefferson Duque, no está convocado Maximiliano Cantera ni Tomás Ángel. Vamos a armar los 11 eh, con los que creo que saldría Medellín, los 11 con los que creo que saldría Atlético Nacional y, y armamos un 11 combinado. ¿Qué nos da de juntar las dos nóminas? A ver cómo nos queda. Los invito a ustedes a que comenten ahí. ¿Cómo sale usted si es el técnico Alfredo Arias del Deportivo Independiente Medellín y cómo sale usted si es el técnico William Amaral de Atlético Nacional? Bueno, ¿cómo creo yo que van a salir los entrenadores? ¿Cómo creo yo que van a salir? Por continuidad por lo que vienen haciendo. Medellín, que es local, Chunga, Londoño, Varela, Ortiz, Orejuela, Alvarado Torres, no está Loaiza. En, en esa nómina de convocados, debajito había un parrafito que decía eh, que no fue convocado Loaiza por un tema personal. Alvarado Torres entonces era la pareja de volantes, Cetré, Ibargüen Plata, Ibargüen que en los raticos que ha entrado lo ha hecho bien. Plata, Pons. Que viene pues, de pagar la sanción, plata que viene bien. Aunque puede haber, puede haber una novedad con el ingreso de Quiñones, que puede entrar aquí o puede entrar aquí Deiner Quiñones, pero yo creo que se va con estos. Vamos a ver. Aunque Qui Quiñones, Deiner Quiñones, viene siendo el consentido de Alfredo Arias y podría empezar aquí. Atlético Nacional, por su parte, Mier, Román Aguirre Zapata Angulo, Mejía Duque, John Duque, el doble cinco, Neider Moreno de Osa abiertos por los costados, Dorlan Pavón y Jefferson Duque. ¿Cómo los pone usted? Pone más bien a Ramírez. Pone más bien uno y dos interiores. Juega sin 10, Dorlan a la banda. Pone a Deosa en esta posición, pone más bien un jugador rápido aquí como Perea. ¿Cómo lo arma usted? Y bueno, y si vamos a armar una especie de de 11 de 11 mezcladito entre los dos equipos, pues hagamos, la, hagamos el comparativo. De los arqueros, me quedo con Chunga. De los centrales, yo creo que me quedo con Varela y Aguirre, aunque casi que me quedo con los dos del Medellín. Eh, de los laterales, me quedo con Román. Y con Orejuela. El doble 5. El doble 5 me quedo con Alvarado. Uy, es que Torres Regulimbis. Eh, aquí me quedo con Dorlan. Aquí me quedo con C3. Con Deosa. A ver cómo vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos queda un puesto. Jefferson Duque Pons y Vargo en plata. Nos queda un puesto de volante y, y tal vez el 9. Uy, ¿cómo lo ponen ustedes ahí? A ver, nos quedaría faltando un 9. 9. Y nos quedaría faltando. A ver, nos quedaría faltando un. Bueno, de Osa y C3, uno por cada lado. Nos quedaría faltando el 9. Jefferson o Pons, por el hoy, no por la historia. Yo me quedo con Pons. Ese sería el 11 combinado mío. ¿Cómo lo ponen ustedes? Sería arquero, mier, aguirre y varela. Aunque Ortiz, estoy que escojo a Ortiz, pero ese Varela, lo poquito que ha jugado, serio, aplicado, en pie. Viene del sur, entonces es cojonudo. Eh, los laterales nos queda genial, con Orejuela y con Román, lo de ángulo es muy flojito. Alvarado y John, me parece bien. c por un costado, de Osa por el otro y Pons. ¿Cómo lo arman ustedes? Este once combinado a mí me da así. Pero tengo duda en el central. Tengo duda en el central. De pronto me iría con los dos del Medellín casi. Pero bueno, ¿cómo lo armarían ustedes? ¿Cómo lo armarían ustedes? Eh, es hace, hace nueve años, bueno, no vamos a tener sino hinchada del Deportivo Independiente de Medellín, hace más o menos nueve años que veníamos teniendo las dos hinchadas por, por, por esa tarea que venía haciendo la mesa de co-creación, la alcaldía, las diferentes entidades. Eh, no vamos a decir que eso se rompió, pero sí, sí sufrió bastante en esta administración y después del último clásico donde incluso hubo personas fallecidas que fue a las 2 de la mañana, que ya no tenía nada que ver con el partido, etcétera, etcétera, pero de alguna manera eso lo vincularon, ese hecho lamentable, lo vincularon con el clásico y pues se tomaron medidas, y las medidas fue cada uno con hinchada el alcalde viene en ese pulso de que si sí presto la policía, de que no, de que es un evento privado de que no, que es de interés público entonces también para él mostrar ese, ese poder que tiene, pues no presto la policía y entonces no requisan y entonces en el anillo de seguridad de afuera sí pero entonces al entrar al estadio no en fin, politizaron el tema y cuando ya le meten política el tema se sale de las manos eh, entonces eh, por, ese, por, por esa razón y algunas más solamente vamos a tener hinchada eh, local y cuando pues, le corresponda nacional tendremos la hinchada de Atlético Nacional hasta que averiguamos en la tarde iban 23 mil personas ya compradas el hincha eh, colombiano diría yo es muy de llegar a última hora a comprar entonces yo creo que va a haber unas 30.000 mil personas pero si estuvieran las dos hinchadas, ya estaría todo vendido, ya estaría las 42.000 personas llenas. Yo creo que vamos a tener alrededor de 30.000, no creo que se vaya a llenar, todavía hay boletas. Eh, norte pues no hay, sur a 39.900, sur familiar a 47.900, Oriental baja 57.900, Oriental Alta 69.900, Occidental baja lateral.

Por si quiere ir a comprar, aunque seguramente, pues ya eh, no sé si sí en taquilla, sino revendida, pero por, por lo que leo, sí hay todavía en taquilla. 23.000, yo creo que vamos a llegar a 30.000, pero si usted quiere, puede todavía ir. Si no es de Nacional, no se arriesgue. Si, si es de Nacional, no se arriesgue. Vayan los hinchas del Medellín, que pereza peleas, que pereza pleitos, que pereza esos pandilleritos buscando hinchas eh, para tratar de increpar. Entonces es, no es necesario, véalo en otra parte, véalo con sus amigos, véalo con su familia, cómprese algo, disfrute de algo, pero, pero no vaya, no, no es necesario, no vale la pena arriesgar la vida por eso. Bueno, eh, Nacional, nuestra cantera de Beniz está en México para esos partidos de la sub-23. Eh, por parte del Deportivo Independiente de Medellín llegó Jairo. No sé por qué leí en alguna parte que, que Jairo iba a tener ya tan. A Jairo todavía le faltan varias semanas, diría meses, yo, para empezar a, a hacer fútbol. Yo creo que todavía se demora. Eh, incorporación de jugadores muy difícil, del 4 de septiembre al 9 y extemporáneos creo que hasta el 15, entonces todavía hay tiempito de inscribir a alguien, lo que pasa es que es muy difícil, esta semana por ejemplo se, eh, un rumor de cualquier lado eh, de que Rovira iba a volver, Rovira está prestado a la U Católica de Chile, entonces que volvería, que no sé qué, que le acabarían el préstamo, yo creo que eso no se da, esta, esta ventana es para jugadores sin contrato, bueno, y, y hablaron de Juan Carlos Díaz. Eh, Juan Carlos Díaz para Atlético Nacional. Para, para el Deportivo Independiente de Medellín, mencionaron a Luis Carlos Ruiz en esa necesidad que tienen de un 9. Eh, hablaron de Luis Carlos Ruiz, no sé en qué va, no tengo más información. Y se estaban lamentando un poquito de vio, porque qué no trajeron a Morelos, el, el, el que está en Águilas Doradas, que salió de Santa Fe? Pero bueno, son temas que ya pasaron. Eh, llegó Jairo, 28 años, es la tercera etapa en el DIM, viene de León. Eh, fueron 6.000 personas esta semana a ver el entrenamiento y a ver pues, la presentación. Veremos cómo sale. Ah, yo estoy contento por, por el clásico. Yo estoy contento por el clásico. Son los partidos que, que a todos nos gustan: los partidos con Millonarios, los partidos con el América, esos partidos que son de atractivo. Ver el estadio lleno, ver la parafernalia, el humo, las serpentinas, la pólvora. Eh, y ojalá pues toda la alegría y todo el ánimo que, que entregan. Las dos hinchadas, pero esta vez vamos a tener solamente una. El árbitro es Luis Matorel, es de Bolívar. David Fuentes de Cesar, será el asistente 1. Asistente 2, Mario Tarachi, es de Casanare. José es el cuarto árbitro, es de Antioquia. Oscar Gómez, Oscar Gómez fue profe mío eh, en Casda, va como cuarto árbitro. Y John Gómez de Antioquia estará como ABAR. Eh, corrió por ahí también una imagen, un fake, de, de que se había movido la directiva de Medellín para cambiar los árbitros, no sé qué, cuentazo, eso no pasó, eso es un fake que estuvo rodando por ahí, pero a veces no se revisa la información y pues terminan cayendo en eso. 329 clásicos oficiales en el fútbol profesional colombiano, 313 partidos por categoría, la liga, primera división, 16 partidos por copa. 92 victorias para el Medellín, 85 por liga, 7 por copa, 134 victorias para Nacional, 128 por liga, 6 por copa, 103 empates, 100 por liga, 3 por copa. Las principales goleadas, goleadas entre ambos equipos, Nacional, 6-0 en dos oportunidades, 4 de noviembre del 56, 9 de diciembre del 77. Eh, el Deportivo Independiente Medellín, 4-1, 28 de abril del 99, 5-1, el 27 de junio de 2011, eh, 4-0 en dos oportunidades, 18 de abril del 70, 18 de febrero del 2001. Esos es entonces algunos de los datos del Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional. Eh, otro datico: los últimos clásicos. Se jugó el 29 de abril del 2023, ganó Nacional 3-1, se jugó el 25 de marzo del 2023, eh, empate a 1. El año pasado, el 6 de octubre, Atlético Nacional ganó 3-2, el 4 de septiembre del 22 ganó el Medellín 4-3, que estaba goleando eh, hasta el expulsado. Y el que se jugó en el Polideportivo el 30 de abril del 22, ese terminó 0 por 0. En fin, de los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 clásicos, Medellín ganó solo uno. Y si nos vamos de ahí para atrás, pues hubo varios empates. Y si nos vamos a los últimos, ¿qué? 10, a ver, yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. De los últimos 16, Medellín ganó solo dos. Veremos. Me parece que a este clásico llega con mejor nómina el Deportivo Independiente Medellín, llega con mejor entrenador el Deportivo Independiente Medellín. No era fácil la llegada de Alfredo Arias, porque había un, un grupo medianamente desunido, roto, lo que pasó con Cadavid, después de la final que perdieron, en fin, tenía que llegar un técnico para unir. Llegó Alfredo Arias que habla muy bien. Tenemos varias ruedas de prensa de él en el canal, y me parece que llega mejor. Llega con mejor ambiente, llega con mejor entorno, con los jugadores que se están recuperando, con una idea de juego. Que ya tiene unas claridades, todavía no es del todo eh, lo que quiere Alfredo Arias, pero tiene un, un, un pero, y es que no hace goles. Mientras que Atlético Nacional, con todo eh, lo nebuloso que hay en, en esa relación, eh, parte de la hinchada, directivos, eh, jugadores que no se terminan de acomodar, la salida de Seulís, el respaldo a medias para Amaral, pero es un equipo que gana, que marca goles y que tiene experiencia. Entonces veremos cómo sale el partido. Los quiero leer a ustedes en los comentarios. Recuerde que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. Eh, nada, los leo en los comentarios. Uno hacia los directos, los estamos haciendo después de cada jornada. Normalmente la jornada termina el lunes, entonces después de, de que termine la jornada nos conectamos en directo y preguntas y respuestas ahí en directo, en caliente.